Hola amigos de Moto125. Hoy os traemos al canal la Zontes G1 Scramble. No sabíamos que Zontes tenía muy buena calidad a la hora de hacer sus motos. Y con esta 125 no las han defraudado. Como podéis ver, estéticamente es una moto de las más grandes que hemos probado, tamaño medio o grande. Un tío grandote como yo entra perfectamente y tiene mucha habitabilidad. Nos ha llamado la atención los retrovisores anclados a los extremos del manillar junto con los protectores de manetas de freno y embrague. El faro redondo con múltiples ópticas LED hace que sea muy vistoso y ofrece una excelente iluminación nocturna. Los neumáticos tipo Scrambler tienen un taco bajo. El piloto trasero junto con los intermitentes Full LED también tienen un diseño muy acertado. El cuadro de instrumentos en pantalla LCD viene muy completo, con todos los indicadores necesarios. La horquilla es invertida y tiene un generoso diámetro. Ergonómicamente, da cabida a todo tipo de tallas. Con 1,70 llegarás con ambos pies al suelo y con 1,90 no la sientes pequeña. Es muy habitable. La postura es muy natural y nada forzada, al llevar el manillar un poquito más elevado que lo que estamos acostumbrados. En el apartado de motor y prestaciones, nuestra G1 casi apura el límite de 15 caballos, quedándose en 14,6 a 9.000 revoluciones. El motor es suave y sin vibraciones, las cuales solo hemos podido observar en los retrovisores a partir de 7.000 revoluciones, no así en las manos. La frenada delantera es muy potente y dosificada, siendo la trasera un poco más intrusivo el ABS. La velocidad máxima real es de 103 km por hora y se corresponde con 115 de marcador, y la consigue tanto en quinta como en sexta. Eso nos permitirá hacer un crucero cómodo de 105 km por hora indicados. La Scrambler es un producto original y diferente.